Wait, wait. La Aurora Group de Support es una entidad que se formó en Burriana en 2018 de manera informal. Se registró el año pasado y es una entidad que básicamente da soporte a los barcos de rescate civil humanitario. Los barcos de rescate civil humanitario los más conocidos aquí en el Estado español podrían ser el Aitamari, el Salvamento Marítimo Humanitario, y también, pues, muy conocido, el Open Arms. Son dos entidades que operan desde el Estado español, pero aparte de estas hay muchísimas más. Nosotros somos una entidad que básicamente les damos apoyo logístico, de alojamiento, y ayudamos en todo lo necesario, todo tipo de gestiones y ayudas para que las misiones salgan cuanto antes a Mediterráneo Central. Somos una entidad que damos apoyo tanto a las ONGs, a las tripulaciones y a las embarcaciones, pero también damos apoyo a las personas. Tenemos que tener en cuenta que las personas que participan en este tipo de misiones han pasado por experiencias complejas, en ocasiones muy, muy duras, están fuera de su entorno familiar y afectivo. Entonces, también nosotros lo que sí que intentamos es cuidar a las personas que van a rescatar vidas, porque es importante que mantengan un buen tono, que estén en buenas condiciones y que tengan el corazón cubierto, ¿no?, para seguir con el objetivo, que es seguir cada día salvando vidas en el Mediterráneo y paliando, pues, lo que deberían estar haciendo nuestros países, nuestros gobiernos, Europa, que incumple unas leyes y que nos toca a la sociedad civil organizarnos y hacer que se respeten las leyes que ellos mismos marcan. El puerto de Burriana se creó como base operativa de los barcos del 2018. Fue una decisión que tomaron los mismos barcos en el boca a boca y la comunicación de coordinación de las entidades de rescate, y esto se ha ampliado a Vinaroz y a Benicarló y también al puerto de Sagunto, que son puertos que tenemos cercanos geográficamente. Básicamente, un puerto solidario sería un puerto donde hay entidades de tierra que apoyan desinteresadamente para que los barcos puedan ponerse a punto y cumplir todas las normativas lo más pronto posible, con el objetivo final de salir a misión, pues eso, inmediatamente. Aquí recibimos un poco de rechazo por cierto sector de la población de nuestro pueblo y alrededores, pero esto lo combatimos de una manera muy clara. Lo primero que creamos es una alianza con todos los comercios locales de la zona, y lo que intentamos es que, en lugar de suplir los barcos con materiales de grandes superficies o de grandes supermercados, intentamos buscar la proximidad del comercio local, con lo cual estamos consiguiendo que pequeñas empresas, verdulerías, fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, todo tipo de servicios de este tipo, surtan los materiales directamente en los barcos, con lo cual estamos consiguiendo que la economía que genera esta actividad se distribuya en el pueblo, y esto también repercute en que generan un discurso positivo hacia la labor de las entidades y también de la Aurora como tal. Bueno, el tema de la ayuda, nosotros principalmente, como decía antes, es tenemos militantes que no militan con nosotras porque no están en nuestra área geográfica. Hay gente que nos ayuda en traducciones, asesoramiento fiscal, asesoría legal, todo tipo de ayudas, digamos, no presenciales. Luego, en nuestra área, digamos, de acción, tenemos un grupo de voluntariado en el que se puede inscribir la gente. Luego podemos recibir donaciones y también tenemos un apartado donde ofrecemos merchandising para poder financiar algunos de nuestros proyectos. Además, tenemos proyectos relacionados con el arte, en concreto uno que se llama Artistas al Rescate, Artistas por la Aurora, donde artistas, diseñadoras gráficas, ilustradoras, fotógrafas, prestan su arte y nosotros lo transformamos en láminas que durante el año vamos reproduciendo, con un objetivo final que es financiar y también concienciar a través del arte, y que estas obras lleguen a locales, a casas, a viviendas, donde la gente pueda ejercer un debate y tener conciencia sobre esto. Ya sabemos la mala acción de los países, la inacción y la mala fe de los países y de Europa en general, que está totalmente deshumanizada. Aquí muchas veces nos dirigimos a la sociedad civil. Esto es un drama, sabemos que estamos perdiendo vidas, sabemos que nosotras y las ONGs no es una solución, pero también queremos hacer hincapié en que la sociedad civil organizada es capaz de organizar este tipo de proyectos.